La habilidad más importante que debes desarrollar es tu confianza. La confianza no se basa en factores externos, como tu físico, o el carro que manejas, o la ropa que vistes. Eso puede llamar la atención tal vez los primeros 5 minutos, pero apenas abres la boca, destruyes toda la atracción que causaste, porque no tienes una personalidad carismática. Y en eso se basa la confianza, no en factores externos, sino en factores internos, tu personalidad. Puedes ver gente con físicos muy bonitos, pero a la hora que abren la boca, tienen la personalidad de un ladrillo. No hay confianza. Así como entrenas tu cuerpo, tienes que entrenar tu personalidad para que desarrolles carisma. ¿Y en qué se basa el carisma? Pues no hay una definición exacta, se puede basar en muchas cosas. A mí me funciona muy bien el reírme de mí mismo, el mostrar que no me tomo muy en serio. El siempre mantener mi marco de optimista y divertido, sin importar lo que pase alrededor mío o lo que la gente opine. Eso hace que la gente se sienta segura a mi lado y causa atracción. El mostrar un interés genuino por la gente. El entender que la comunicación no se trata en estar de acuerdo, se trata en entender por qué la otra persona piensa de ese modo. Entonces no creo conflicto, sino más bien creo entendimiento. Y eso.